Y vamos a recibir su palabra diciendo unánime junto a la cruz. Pedimos con fervor. ¿Lo cree usted? Amén. Unánime junto a la cruz, pedimos con fervor, según tu dicho, Jesús, manda el consolador, o manda otro que te consuele.
Filipenses 2. Y segunda de Corintios 3. Leemos Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y cada hermana que ha venido esta tarde, permítele, Señor, que al oír la palabra y poderla oírla, podamos ver cuán cerca estamos de ti. Amén. O cuán lejos estamos, Señor. Amén. Sí, Señor. Te damos las gracias, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Y vamos a partir de este mensaje, se llama Identificación. Amén. Y yo le puse como tema carácter. Porque este mensaje nos va a llevar qué carácter tenemos. Amén. Y espero que Dios le ayude. Pensaba colocarle la cinta hoy día y el domingo, pero a lo mejor se las coloco el domingo. Pero también el domingo tenemos un casamiento, me acuerdo. Bueno, se libraron, hermano. Amén. Así que Dios nos ayude. Se me olvida su nombre, hermano. Damián, parece que. A Carlos. A Damián, el otro hermano. El otro hermano de San Felipe. El domingo se casa mi hermano. ¿Se casó ya por el civil? El sábado. No se lo olvide traerme la libreta. Porque si no trae la libreta no los casamos. Amén. Va a tener un chasco, no tienes que partir corriendo. Amén. Así que le damos la gloria, le damos la honra, le damos honor al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos esta tarde? Estos días iba a ir a jugar en la mañana temprano y debido a que mi contrincante no pudo, entonces me fui a mi escritorio y tomé este folleto, uno de los nuevos que tengo en la casa, no lo he repartido todavía. Estoy recién hoy día pasándolo a YouTube, mi hermano. Y siempre cuando tomo un mensaje por primera vez, me gusta a mí abrirlo al medio. Es una manera mía, personal. Como muchas veces yo tomo la Biblia y donde, a mi manera pentecostal, a donde me fijo mis ojos, ahí leo. Empiezo a leer y donde siento la inspiración, yo veo que ahí es Dios contestando. Y cuando tomé, dije, voy a tomar un parrafito, dos, para leer y luego orar. Y me gustó este parrafito que lo leí, hermano, me cautivó. Dice su siervo, y de la única manera que podremos ser la imagen de Dios y los hijos de Dios
es que Dios nos lo revele a nosotros. Amén. Y se exprese Él mismo por medio de su palabra a nosotros y nosotros al mundo. Ese es el único canal. Pues Cristo era la imagen aquí en la tierra, lo que uno podía ver a un Dios en un hombre. La imagen expresada de Dios, porque Dios estaba en él tanto, así que ellos eran uno. Y ahora cuando Cristo se fue, Él santificó a la iglesia para que la iglesia pudiera tomar su lugar y expresar su palabra de Dios. ¿Ven? Esa es la única manera que se puede hacer. Amén. Y de ahí empecé a leer el mensaje y he estado leyendo hasta el día de hoy. Y ahora quiero leérselo a ustedes. ¿Cuántos creen que Dios les puede hablar? ¿Cuántos creen que se pueden llegar a mirar en el espejo? Cuando uno se ve lejos, no se ve las fallas que tiene. Pero a medida que se va acercando, va habiendo más fallas. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Me gustaría tomar por unos cuantos minutos de su tiempo de lo que yo llamaría, o me gustaría decir, un texto llamado identificación. Identificándose, identificado en la semejanza de los caracteres bíblicos. Amén. Tenemos que tener los mismos caracteres que tuvieron los apóstoles. Siendo identificados en la semejanza de los caracteres bíblicos. Y en esta noche, como he pensado abordar esto, después de haber estado hablando en una semana de su venida, y cómo es que la iglesia misma debería prepararse. Amén. Amén. ¿Cuánto hemos venido para prepararnos? Amén. Yo creo que todo creyente que viene a la reunión de oración, a la reunión de hoy día viernes, a la reunión del día domingo, es porque él sabe, nosotros sabemos todo, que estamos preparándonos. Amén. ¿Y cuál es el evento? Que sabemos que Dios un día de esto va a cerrar estas puertas. Un día de esto vamos a tener noticia que el concilio cerró el tabernáculo Branham. Y vamos a ver, nosotros vamos a ver la realidad, la identificación de un Dios real, que Dios mandó un profeta. Amén. Y él dijo en el número 18 de conducta y orden de doctrina que este tabernáculo Branham iba a ser una bodega. Amén. ¿Lo han leído? Amén. Bueno, no se sientan mal. Entonces, de ahí, donde ha salido la palabra para todo el mundo, donde ya se ha llegado a todas las naciones mandando esta literatura, para los hermanos que creen que estamos marcados por la bestia, por tener personalidad jurídica, y también el hermano Branham por tener un número de registro en Estados Unidos. Dentro de ese registro es la asociación evangelística William Branham. Quiero decirle a todos los hermanos que me están escuchando que eso no es la marca. La marca es no tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, yo no estoy hablándole a ustedes solamente. Quizás pueden haber 100, 150 o 200 hermanos en el mundo que pueden estar escuchando. Hoy día estuve viendo las características o la identificación de toda la gente que nos oye y nos sintoniza a través de YouTube y de la página web. Encontré que en Chile tenemos 23.800 personas que nos han estado sintonizando. Tenemos que Estados Unidos, tenemos 4.500 personas. Tenemos México, 3.500 y tantas, y así. Entonces, yo quiero decirle que no estamos hablándole a ustedes. Amén. Amén. Pues yo creo que todos ustedes son creyentes. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que Dios el mismo de ayer y por los siglos?
Yo creo que no estoy hablando a incrédulos, estoy hablando a creyentes. Y como creyentes venimos creyendo que lo que profetizó un profeta es así, dice el Señor. Amén. Amén. Y nos conviene quedarnos con su palabra. Nos conviene identificarnos con su palabra. Dice, hoy mientras estaba sentado en el cuarto, tenía algo en mi mente que yo quería hablar en esta noche, el sacrificio supremo. Pero pareció que el Espíritu Santo como que me apartó de eso, o otro canal de pensamiento. Todos los ministros saben que lo que eso es eso. Uno piensa que tiene algo que quiere decir, y luego de repente uno siente que debería decir algo más, tal vez contrario. Tal vez sea solamente para una persona, yo no sé. Pero yo tengo lo suficiente experiencia en Cristo como para saber seguir la guianza del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice, que se haga. ¿Cuántos vienen creyendo? ¿Cuántos han venido esta tarde orando, pidiendo voz de Dios y no de hombre? Y quizás este mensaje yo voy a esperar para ponerlo aquí en la iglesia, voy a esperar 5 mensajes más, que yo los tengo aquí. Pero yo siempre estoy confiando y esperando también que Dios dé el mensaje. Hemos venido hablando que el Espíritu Santo, tenemos que llegar a experimentar cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo tome el control. Y si vemos que en nuestra vida el Espíritu Santo no toma el control y vemos que el otro espíritu está controlando nuestra vida, entonces nos conviene examinarnos. Y cuando empecé a leer este mensaje, encontré, miren, lo mismo, dije, gloria a Dios. Amén. Amén. Y entonces su siervo dice, yo estoy seguro en esta noche que nosotros mismos nos deberíamos encontrar en alguna parte, en algún carácter de la Biblia, para que sepamos el resultado de ese carácter y saber cuál será nuestro resultado. Porque todos esperamos tener un buen resultado. Me recuerda de una pequeña historia que yo escuché en una ocasión de una señora que había traído a su niño de allá del campo, de alguna parte en donde ellos vivían, a la ciudad para visitar a su abuela. Y el niño vivía en ella allá. En la parte de mi estado de Kentucky, el campo significa una casa de tronco en alguna parte, con tejado revestido con algunas tablillas viejas. Así que nuestro espejo en la casa era un espejo clavado en un árbol, en donde había un pequeño lavadero construido en el árbol, al lado de la bomba de agua de mano, en donde mi papá bombeaba el agua y se lavaba sus manos, y un pedazo de espejo allí. Y yo vi a mi mamá pararse allí y peinarse porque no había espejo adentro de la casa. Este niño debió haberse criado en un lugar así. Y cuando fue a visitar a su abuela, ella tenía una puerta que en la parte de atrás había un espejo. Y el niño se sentía un poco solo. Y él estaba mirando por toda la casa. Y después de un rato sucedió que vio a través de la puerta y había estado cerrada después que habían entrado. Y en el espejo del lado donde él estaba, él vio un niño. Y él se acercó hacia el niño para hacerse amigo de él. Y a medida que él miraba en este espejo, él se acercó y se volvió. Él dijo, pues mamá, ese soy yo. Amén. Amén. Mira lo que se sucedió. Y eso es lo que queremos mirar en esta noche. Yo quiero mirarme. Yo quiero que ustedes se miren a ustedes mismos. Y a medida que miramos en el gran espejo de su palabra,
permítanos que nuestros seamos capaces de identificarnos a nosotros mismos con alguno de lo que vamos a hablar o alguno de los caracteres de otro tiempo. Y yo quiero verme a mí mismo en el espejo de Dios, porque si hay algo que les mostrará en donde ustedes están parados, es este libro. No hay un libro como él, porque es la verdad. Yo no digo que otros libros no son verdad, pero yo sé que esto es la verdad. Es toda la verdad, porque es la palabra de Dios. Ahora Jesús nos dio el ejemplo de lo que nosotros deberíamos estar mirando cuando Él reflejó su vida a nosotros por medio de la palabra. Lo que debiéramos ver cuando nosotros miramos en el espejo de Dios, nosotros miramos, deberíamos vernos identificados con Él. Él, ese era un perfecto ejemplo. Ahora, pero nos damos cuenta de que a medida pasamos por la vida, que nuestro carácter moldea la imagen que somos. Cada uno sabe eso. Ustedes, a medida que ustedes viven, así es, su carácter moldea lo que ustedes son. Así que su carácter en medio vinagre tiene que pensar de a dónde se está alimentando. Si a usted cualquier cosa lo saca fuera del lugar, tiene que examinarse. Amén. Porque el carácter es la imagen que se está moldeando en nosotros. Y si un creyente está recibiendo a Cristo, está recibiendo el carácter de Cristo. Significa que el otro carácter ha perdido terreno. No hay carácter de padre, no hay carácter de madre que aquí sea reflejar. Aquí tenemos que llegar todos a reflejar el carácter de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ve? Cada uno sabe eso. Ustedes, a medida que ustedes viven, así es, su carácter moldea lo que ustedes son. Ahora ustedes han visto gente que a ustedes les gusta estar alrededor de ella, aunque ellos tal vez no podrían estar exactamente en la categoría de la sociedad de ustedes. Y aún ellos podrían ser de una raza diferente, la de color o la café o la amarilla, pero hay algo acerca de ese carácter, que a ustedes les gusta estar en la presencia de ellos. Porque cada persona que es un pequeño dínamo en sí mismo, y ustedes proyectan una atmósfera. Hay una atmósfera. Amén. Y luego ustedes ven gente que son gente noble, pero aún así ustedes siempre se contentaban de alejarse de ellos. Es que ellos crean una atmósfera tal alrededor de donde ustedes están. Nada en contra de ellos. Ellos son gente fina, pero a ustedes no les gusta esa atmósfera. Ellos están en lo que ellos están, y su carácter crea lo que ellos son. Los hace a ellos lo que son. Amén. Oh, Dios nos ayude. ¿Será por eso que afuera nunca se saludan todos? Que Dios cambie el carácter. ¿Será que algunos repelen? No hay atracción. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que examinarnos. Estamos mirando en el espejo de la palabra. Cuando Dios miró sobre su creación perdida, después que Él había hecho y formado exactamente de la manera que Él la quería, y a mí me gustaría mirarla en su originalidad. A mí me gusta la naturaleza, porque allí, ese debe ser la manera
que la quiere o no la hubiera hecho de esa manera. Y nosotros vinimos y la pervertimos y hacemos algo de ella que no le agrada a él. Pero su carácter amoroso moldeó. Dios, viendo que su gran y creación de la humanidad para habitar la tierra y vivir en paz y nunca morir, nunca estar enfermo o tener un quebranto o ninguna preocupación o que medio que el Padre proveyó para nosotros. Y ese fue su deseo también, que nosotros tuviéramos de esa manera. Él no deseó que nosotros estuviéramos en una condición de muerte como estamos. Y la condición que el mundo está hoy en día nunca fue el deseo de Dios. Él nunca quiso eso en lo absoluto. Pero cuando Él vio que su creación había caído, ahora su propio carácter amoroso se moldeó a sí mismo en la presencia de Cristo. El propio carácter del amor de Dios se proyectó a sí mismo en el hombre, Cristo. Como Pablo, hablando aquí, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino haciéndose igual a Dios. Quise decir, ven, su propio carácter moldeó esa clase de persona. O nadie pudiera hacer eso, sino Dios. Esto fue hecho para que así Él pudiera pagar la pena de la caída de su creación. Ven, Él. Debía haber algo que salvara su creación. Y nada podía salvarla. Porque la especie más alta de su creación había caído. Y todo bajo ella cayó con ella, porque ella cayó. Y hay solamente una cosa que quedó, que no cayó, y eso era Dios. Los cielos. Así que algo de los cielos tenía que descender para redimir a esta creación, porque no había nadie aquí que podía crearla. Y el propio amor de Dios por el mundo creó el carácter expresado en Cristo. Él era el carácter de Dios. Él era la imagen de Dios expresada. En Él estaba Dios. Dios en Cristo. El mismo revelándose al mundo. Y ningún amor podía ser más grande que ese amor. Que tal persona llegaría a ser lo que llegó a ser para redimir lo que había estado perdido. Eso debería, solo este pensamiento allí debía poner a Phoenix y a todo el mundo en vergüenza de ver la condición en la que nosotros hemos caído. Dios mismo proyectándose para hacer un plan de redención, para redimir este carácter caído. Amén. Este carácter caído nuestro. Amén. Esto fue hecho para que la pena pudiera ser pagada, porque la pena era muerte. Y uno bajo la sentencia de muerte no pudiera pagar la pena por otro, pero por otro bajo la sentencia de muerte. Así que tenía que haber alguien que viniera, quien estaba libre de muerte, para pagar la pena. Y ninguno podía otro venir sino Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque era el único que estaba libre de la pena de muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya se encuentran allá en el principio? Ahora aquí saque sus pensamientos y elevémoslo allá al principio. Amén. Ahora, por lo tanto, su carácter amoroso de amor por nosotros hace claro Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proyectándose a sí mismo y llegó a ser hombre para que él pudiera tener sobre él la forma de su creación. En otras palabras, él cambió su tienda. Él extendió entre seres humanos. Y el infante Jehová, llorando en un pesebre. ¿Pudieran ustedes imaginárselo? Eso debería alarmar los corazones de los creyentes. Y todo eso fue hecho. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Jehová siendo un bebé? En un pesebre, en un establo de estiércol. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? ¿Pudieran ustedes imaginarse al pequeño Jehová jugando como un niño? Es un ejemplo. ¿Pudieran ustedes imaginárselo como un adolescente? ¿Pudieran ustedes imaginárselo en un taller de carpintería? ¿Y pudieran ustedes imaginárselo en tan completa obediencia a Dios, muriendo en una cruz para redimir su creación caída? Por eso yo le digo a ustedes, hermanos, nosotros no debemos estar tristes. Debemos estar siempre contentos. No importa el problema que usted tenga, Dios lo va a solucionar. Cuando usted se pone triste, usted está mostrando que no está creyendo. El único que puede solucionar el problema es Dios. Es el Espíritu Santo. Es el guía. El que nos guiará toda la verdad. Entonces no tiene por qué estar triste. Debo estar contento. En cualquier momento Dios dará la respuesta. Ve, yo mismo he venido hablando de cosas y ahí esa mañana Dios permitió que mi hermano no fuéramos a jugar y luego me permitió tomar y estaba justo lo que yo. ¿Casualidad? No, mi hermano. Dios sabía que tenía que leérselo a ustedes ahora. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy, por lo que yo. ¿Sabe qué es lo que a nosotros nos mata? Y matamos la influencia de Dios en nuestro carácter. Amén. Bueno, Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Porque con nuestro carácter nos ponemos negativos. Amén. Y llegamos negativos. ¿Qué Dios me va a cambiar? No, Dios. Pues siempre negativo. Pero el creyente que está positivo no está mirándose a sí mismo. Está mirando lo que Dios ya hizo por él. ¿Qué? Si no tengo ni plata, no tengo nada. ¿Y qué Dios me va a dar casa? Bueno, Padre, no hay nada imposible. Dios le encanta que tú no tengas nada. Para que puedas ver que Dios lo puede hacer. Dios no quiere que tú mires tu esfuerzo. Él quiere que lo mire a Él. Pues yo le digo, no hay razón de estar enojado. El carácter que tú tienes en tu vida es el que te hace andar así. Amén. Amén. Ahora, yo creo que hace un par de noches nosotros estábamos expresando algo en ese sentido cuando Él vino.
Y él envió profetas y grandes hombres. Y él envió a Moisés y a los profetas. Y él dio leyes. Pero todo eso no podían redimir, porque ellos todavía eran hombres bajo la pena de muerte. Y ellos no podían pagar la pena de muerte, aunque ellos eran postes, indicadores que apuntaron a este, a ese perfecto que venía, porque ellos no eran perfectos. Pero cuando este nació, él nació sin pecado. ¿Cuántos están contentos por él? Porque todos nosotros venimos por deseo. Y fuimos engendrados bajo fornicación, bajo pecado. Pero él no. Amén. Pues Dios, bajando en pleno y tomando una joven y creándose su óvulo y metiéndose dentro de su óvulo, fue la plenitud de Dios entrando allá adentro. Fue Dios cambiando de cuerpo y metiéndose en una forma de hombre para que tú no tuvieras excusa que Él te redimió. Nadie puede dudar en esta tarde que Él me redimió. Porque yo te redimí, yo te compré, yo te formé. Ahí en el vientre, cuando iba al concurso a ser engendrado, fui yo que guié tus pasos. No fuiste tú. Fue Dios que me cuidó, porque yo te destiné, no ese día, ante la fundación del mundo. Ante la fundación del mundo, yo tenía destinado que en el 1950 tú ibas a nacer. Y no importa la condición que fuera, ahí te iba a cuidar. ¿Cuánto lo creen? Pero nacimos por sexo. Pero él no. Amén. Amén. Gloria a Dios. Era el único que podía redimir la raza caída. Era Dios. Y él cambió de morfe, cambió de cuerpo. Se hizo semejante a ti. Dios. Jehová le hizo sombra a la Virgen y creó la célula de sangre. Y cuando ese nació, era el Hijo de Dios. En otras palabras, era un tabernáculo. Era una morada en donde Jehová puede vivir entre su pueblo. Y el mismo expresar lo que él era. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo es que el Dios Santo se hizo manifiesto? Me abre la ventana, o sea, la puerta, por favor, hermano. Como ejemplo, ¿cómo es que el Dios Santo se hizo manifiesto y luego tomó el lugar de un siervo para lavar pies? Y habló de que las aves no tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo un lugar en donde recostar mi cabeza. Era nada menos que el Rey de Reyes. Era el Señor de Señores. Entonces, ¿qué ejemplo? ¿Cómo reflejará nuestra vida? ¿Cómo reflejará nuestra vida al lado de la de Él? Y él dispuso el ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Cómo deberíamos ser? Deberíamos verlo a él cuando uno mira en el espejo.
ver a Cristo, el espejo de su palabra. ¿Cómo él hizo eso? Por amor. Amén. Están contentos, mi hermano. Y dimos un pequeño drama la otra noche de Cristo subiendo al Gólgota. Y cómo las huellas de su sangre le corrían por su espalda, es donde él había sido azotado, maltratado y herido. Y yo todo esto por ustedes. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Pero él fue hecho pecado al llegar a ser una ofrenda de pecado. Y ahora, Dios, que tenía que revelarse el mismo en sus atributos dentro de esta persona llamada Cristo, para tomar la muerte en sí mismo como Jehová, él no podía morir, así que él mismo tenía que crearse un cuerpo. Y ninguna mujer podía producir ese cuerpo. Así que su propio carácter. Amén. Perdónenme cuando yo pienso de eso. Su carácter proyectó esa amorosa persona de Jesucristo. Ninguna mujer podía traerlo. La madre de Moisés, ella, Jocabet, ella fue una gran mujer. Y también lo fue Rebeca. Y muchas otras de las mujeres. Pero ninguna de ellas podía producir este tipo de carácter. Porque fueron traídas por medio de sexo. Una gente caía. Pero Dios proyectó su propio cuerpo, su lugar de morada. Esa es la razón que él era el Hijo de Dios. Por cuanto nada más podía proyectarlo, pero su propio carácter divino proyectó este tabernáculo para expresarse él mismo en él. ¿Cómo debemos estar contentos? Amén. ¿Cómo diremos de vivir agradecido? Que todo está hecho. Somos nosotros que tenemos que despertar. Amén. Amén. Y sin embargo, se despejó a sí mismo de la gran cosa que él era. Y en su nacimiento, él podía haber venido con un saludo completo de ángeles. Él podía haber venido con los carros y ángeles del cielo, pero él vino por medio de un establo. Ese es su amor, humillándose. El mismo hasta lo más bajo. Ahora, estudien ese carácter un poquito. Y luego, mírense a ustedes. Veamos el carácter que él tuvo. Que él llegó a humillarse, a reconocer que no era nada. Y ahora mírese usted su carácter. Amén. Ahora estudien ese carácter un poquito. Y luego mírense ustedes. Y yo mismo, y yo me miro a mí. Pero eso es lo que era él. Eso es quienes era él. Y la razón que él era así era para salvarlos. Él tomó. Él llegó a ser ustedes para que ustedes puedan llegar a ser él.
Él tomó la carga del pecado. Por eso yo siempre me he parado. Si nosotros no podemos tomar toda la palabra en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a reflejar la palabra hacia nuestra familia? Amén. Tenemos que darnos cuenta que tiene que haber una reflexión. Nuestra familia tiene que llegar a ver a Cristo en nosotros. Y si no están viendo nada, algo está sucediendo. Porque tenemos que reflejar la imagen de lo que Él fue. Amén. Ya nos pusimos más serios, ¿eh? Amén. No nuestra propia imagen. No la imagen de mi padre o de mi madre o de mi abuelo. No, tenemos que llegar a reflejar la imagen de Cristo. Mire la imagen de Cristo, mire el carácter de Cristo y mire usted su carácter. Hay personas que no pueden aguantar nada, mi hermano. No le pueden decir sin vergüenza. Porque Él se enoja. Hay personas que nos pueden escupir la cara porque se enojan. Y vamos a pelear al tiro. Mire el carácter. Pero cuando a Él lo escupieron, cuando a Él lo azotaron, cuando a Él lo golpearon, sabiendo lo que Él era, y a veces nosotros no aceptamos que nos insulte. No aceptamos que hablen mal. Queremos defendernos. Por eso yo le digo, nunca defienda a nadie usted, mi hermano. Es Dios que nos va a defendernos. Si tú salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si eres, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y él callado. Va a llegar la hora, va a llegar el momento que muchos de nosotros vamos a ser vituperados. Amén, así es, Señor. Y nuestro carácter nos puede sacar fuera. Por eso que ahora yo debo ir al espejo de la palabra y ver si reflejo el carácter de Jesucristo. Si no lo estoy reflejando, algo no está bien. Pero ojalá que esta tarde Dios nos ayude a todos. Amén. ¿Deseamos? Amén. ¿Deseamos? Amén. Porque ustedes más rato pueden salir para afuera, tomar su auto y quizás un vecino pasar. ¿Y qué te crees, mamá? Y tú no hallas la hora de contestar. ¿Y a dónde deja el evangelio? No aceptas, no te das cuenta que el enemigo está presto ahí para sacarte fuera. Eso demuestra el carácter que tenemos. Eso demuestra el carácter que tenemos nuestro padre. Mi padre era muy tranquilo, pero no dejaba de andar con su revólver, no dejaba de andar con su cortapluma. Él decía, si no quiere pelear a combo, pelea con cuchilla, si no, va a balazo. Él no tenía problema, pero tenía su carácter. No era un carácter cristiano, pero era chicha y risa. Pero cuando se enojaba, hay que dar a la escoba. Quiero que me entiendan. Usted puede tener muy buen carácter, pero cuando alguien lo saca afuera. Ah, ¿me entiende, mi hermano? Yo no estoy suaveciendo, mi hermano. Yo conocí a mi padre, conocí a toda la gente que estuvo al lado de él. Jugué con ellos. Todo muy buen carácter. Pero cuando se la hacían, ¡pum!, la metían del tiro. No hablaban. Sacaban, ¡pum!, y se acabó. Quiero que me entienda. Mire el carácter, mi hermano. Este me la hizo, ¡pum!, y se fue.
Entonces nosotros también tenemos ese carácter así, mi hermano. Apenas alguien habla mal, ya no lo saludo. Mire el carácter, mi hermano. Ya no le doy la mano. Ya no lo miro. No doy vuelta a la cara. Mire el carácter cómo se refleja. Nuestro carácter nos saca afuera. Porque tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Su esposa lo reta, su esposa lo insulta y ya no la saludan más y se van y andan enojados. Mira el carácter. Dios nos ayuda. Dios nos dé la fuerza. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que Dios tiene que cambiar su carácter? Nuestro propio carácter es como la electricidad, se va a tierra, no funciona. Nuestro carácter, cuando nos llega la contraria, nos malhumoramos. Hay signos que se hacen aquí en la cara. Dice la mujer, no estoy enojado. Y tú lo miras y sabes que te enojas. Y se le hacen arrugas y los ojos le saltan. Mira una persona, no tengo nada, pero mire los ojos, están saltando dentro de la... Oiga, pero... Porque está hirviendo por dentro. Y muchos creyentes los veo así yo aquí. Hierven por dentro cuando les llegan la contraria. ¿Qué está hablando, hermano Flores? Yo no estoy hablando para el mundo, estoy hablando de ustedes, hermano. Nuestro carácter es el cual no dejamos que Dios crezca. Dios quiere bendecirnos. Pero nosotros no dejamos que Él nos bendiga. Porque nuestro carácter nos traiciona. Amén. 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 Digan amén por más. El amén es el sello de Dios. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que con nuestro carácter estamos fallando. Dios tiene que cambiar. Porque yo me miro y no soy el carácter. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, cuando venimos a encontrarlos a Él, no tendremos que pararnos. Nosotros no pudiéramos pararnos en la presencia de Dios. No hay manera de hacerlo nosotros. Pero cuando nosotros nos paramos con Él, ven, Él ya ha reconocido sacrificio. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él lo reconoció. No había tache en Él. Sin embargo, Él sufrió tentación como cualquier otro hombre. Sin embargo, todavía Él fue escarnecido. Él fue burlado. Él fue perseguido por sus propios hermanos. ¿Y quiénes son los que más nos persiguen a nosotros? No son la gente del mundo, son nuestros propios hermanos. Dígame, amén. Están metiendo ahí el dedo en la llaga ya. Amén. ¿Quién es el que más habla? Si no es su propio, que un día fue su amigo. Que un día le trajo regalo. Amén, así es, Señor.
pero cuando le pilló la falla, se volteó al otro lado. Amén. Y ahora el número crítico número uno. Así es, Señor. Es la verdad. Así se va a cambiar. Y usted tiene que darse cuenta cómo el enemigo trabaja. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé fuerza. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Él fue perseguido. Desde la hora que él nació hasta la hora que él murió. Así que no espere algo bueno, pues, mi hermano. Lo importante es que lo que esa persona está hablando, usted no lo sea. Amén. Amén. Él fue perseguido desde la hora que él nació hasta la hora que él murió. Y sin embargo, él devolvió el bien por el mal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nuestro carácter es traicionero. Amén. Ah, el pastor le dio conmigo, no diezmo más, dice. Lo primero que le saca. Y no sabe el daño que le saca. Porque esa persona nunca ha tenido revelación. Que el diezmo no es del pastor. El diezmo es de Dios. ¿Y cree que lo va a castigarlo? No, hermano. Si Dios mandó a ese hombre, Dios tomará la manera como salga adelante. Porque Dios es Dios, mi hermano. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Pero el diablo le mete eso en la cabeza y lo saca afuera. Ah, no, dice. Si ahora el pastor se compró un auto de 20 millones, ¿para qué le voy a diezmar más? Amén. ¿Y sabe usted por qué me compré un auto de 20 millones? Para no molestar a los mecánicos. Llegar a encender y salir. Pues la gente le encanta hablar. Amén. Amén. Le encanta vociferar. Amén. Y no se dan cuenta que Dios, cuando Él quiere dar, va a dar. Amén. Y Él no tiene que mirar. Amén. 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 ¿Sabe? Cuando yo le digo a algunos hermanos ministros, mi papá me dio. ¿Y tu papá? Porque mi papá es Cristo. Amén. ¿Y cuál es tu papá? ¿Cuál es tu papá? Cristo. Y si Cristo es tu papá, ¿por qué no te ha dado más entonces? ¿Será que yo he sido un poquito... mano guagua? Amén. Oh. Hay que examinarse. ¿Será que yo soy una persona que he sido desconfiada? Porque cuando mi abuelita me dijo a mí en mi día, Jorge, te vais al lado mío, pero quiero decirte que por tus calambres que te dan las piernas, no deje en la iglesia católica ir a dejar tu ofrenda. Y lavarte con agua bendita. 11, 12 años trabajando yo, iba, sacaba mi plata, ahí estaba, y luego me lavaba con agua bendita y venía contentísimo. Amén, amén. Dios me trajo a la palabra en el año 68, 69. Y vi que había una casetita adelante y ahí lo escribían
y vasaja, su diezmo, su ofrenda. Y la iglesia metodista. Cuando llegué aquí en el 72, vi que no diezmaban. ¿Para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a ofrendar? Y le dije yo, ¿cómo van a salir adelante? Le dije yo, tengo que diezmar. Amén. Y empezamos a diezmar, hermano. Y empezamos a trabajar. Y no hemos parado hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Ah, qué día ya estoy de vacaciones. Como era antes. Quiero que me entienda. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Él es nuestro verdadero Padre. ¿Lo crees? Le da la gloria a Él. ¿Cuántos han visto que Él es nuestro verdadero Padre? Dios cerró mi entendimiento, mi hermano, en mi día, para que no me acordara que tenía un buen amigo, el Monseñor Alfredo Silva Santiago, para que estuviera ahí en el DUC. Me cerró, porque no pude entrar a la técnica, por el asunto político. Quería estudiar ingeniería textil. Y cuando ella ha regalado todos los libros, todos, después me acordé, hermano. Y dije yo, estamos embarcados. De aquí nos salimos. ¿Ves que Dios nos quiso que estudiara? Amén. Amén. Y Dios no ha fallado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Trajo que caía, lo hacíamos. Si había que hacer hoy, hacer hoy. Si había que limpiar cañería, cañería. Aunque andaban las manos 3-4 días, andan aquí los olores. No hay manera. Dios no ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. No le eche la culpa a Dios. Soy yo el que he fallado. Soy yo el raquítico. Amén. No es Dios. Amén. Entonces, Dios, tenemos que llegar a reflejar lo que Él fue. El carácter. El carácter de Jesucristo. Tenemos que llegar a reflejar ese carácter. Y mientras yo no refleje ese carácter, Dios va a tomar la manera para aporrearme. Ayer o anteayer, no recuerdo, cuando conversaba con el hermano Roja y con el hermano Daniel Roja, me decía, pasé a cierta parte y los hermanos, mira cómo le tienen cariño a usted, hermano Flores. Lo quieren mucho. Le sacan el cuero. Dios va a tener gente que a usted o a mí nos va a sacar el cuero. Y cuando una persona viene a hablarle que le sacan el cuero, digo, a ver, ¿cómo tú te vas? Pues yo siempre digo, hermano, nunca me defiendan. Hay uno que siempre me va a defender. Y ese es mi Padre. Porque Dios va a tomar gente para sacarnos lo que no tenemos. Hasta que lleguemos a reflejar lo que Él quiere que reflejemos. Porque Dios no puede fallar. Dios te escogió. Dios te trajo a tu reino. Amén. Por lo tanto, Dios va a sacar lo que tiene que sacar. Lo demás, le decía el hermano Daniel, solamente nos falta rendirnos. Amén. Es humillarnos. Amén.
es reconocer que sin Él no somos nada. Dios, el mismo de ayer, hoy por los siglos. Señor, dame esa virtud de amor que se refleje en mí. Porque el verdadero amor cubre multitud de pecados. Pero yo me doy cuenta que no hay amor, hay odio. Hay amargura. Cuando miro al hermano rubio y yo sé que él habló mal de mí, yo no lo puedo pasar. Y ahí está lo malo. Cuando yo sé que él habló, no es que esté así. No, es que como estamos de frente. Amén. Yo sé que él habló mal de mí. Y el problema no está en él. El problema está en mí. Si yo voy a saludarlo y digo, este no lo saludo. Te cae en ello. Y tú le acerquite. Ahí significa que ahí adentro algo te molesta. Pero cuando baja el amor de Dios, tú sabes que el mismo Dios que te cambió a ti, tiene que cambiar, hermano. Y lejos de tú arrancar, va y lo saluda. Por eso que en William Branham se dice que no había diferencia el que hablaba mal y el que él amaba. A los dos los saludaba igual. ¿Y tú a dónde vamos a llegar? Dios sabía lo que él venía. Si él no mostraba ese amor, tú y yo estaríamos perdidos. Porque él venía a abrir camino donde no había camino. Ni un profeta podía cambiarte. Ni un profeta podía hacer lo que él tenía que hacer. Porque aquí la gloria no es de un profeta, la gloria no es de un hombre, no es de una iglesia, toda la gloria le pertenece a él. Amén. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay ningún hombre más grande que el otro. Toda la gloria es de él. Amén. Voy a unos 10 minutitos más. Mire, ustedes no pueden. No hay manera que alguna vez puedan producir un carácter como ese. Amén, así es. Solamente aceptando ese carácter en ustedes. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. La única manera que prueba que hay un carácter de familia, un carácter de abuelo o de madre, es que esa persona no ha nacido de nuevo. Cambió toda la escena. Amén. Nunca tú vas a poder producir el carácter de él si no llegas a nacer en él. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte. Y dejar a Dios entrar. Amén. Por la gracia de Cristo. Moldear este tipo de carácter en ustedes. Para que ustedes lleguen a ser Él. ¿Lo creen? Para que ustedes lleguen a ser Él. Y la vida de ustedes y la de Él sea la misma. Que cuando la gente de afuera los mire, ellos no van a ver su carácter. Van a ver el carácter de Jesucristo.
Amén. Para que ustedes lleguen a ser Él y la vida de ustedes y la de Él sea la misma. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Porque el diablo, por más que habla mal, ustedes no se enojan. Por más que la palabra es dura, ustedes no se enojan. Ustedes están creyendo. Amén. Entonces, cuando él iba subiendo al monte y su cruz iba borrando sus huellas, quisiera ser un artista, quisiera que hubiera hablar para que mentalmente pudiera pintarle a ustedes un cuadro del Calvario. Es ahora más horrorosa que el mundo jamás conoció. Y sin embargo ellos no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Millones no estaban conscientes. Y pudiera yo cambiar ese cuadro a lo que he dicho esta semana. Nosotros estamos entrando otra vez en una hora horrorosa. Un tiempo temeroso y finito. Y el mundo está bañándose. Y las iglesias están bañándose ellas mismas en mundanalismo. Y exhibicionismo de Hollywood. Uno superando al otro. Y nuestros miembros están llegando a ser mundanos. Parece ser que ellos no captan el cuadro y la seriedad y la revelación de la aparición del Hijo de Dios en estos últimos días. ¿Qué hora tan terrible era? Ellos solamente sabían que había un malhechor bajo pena capital que iba a morir esa mañana. Eso es todo lo que era para ellos. Eso es todo lo que soy en este día para la gente. Cuando ellos escuchan el mensaje, otro hombre salvaje, otro santo rodador, aleluya, algún loco religioso. Y yo no estoy diciendo que no hay locos religiosos, pero si solamente ustedes supieran que ellos los llaman raros, bueno, se escuchen, cualquiera que está viviendo bien es un raro para este mundo moderno. Todos nosotros somos raros, por así decirlo. Usted es una persona rara en su población. Porque usted no hace asado cuando juega Chile. Es un raro. Usted no es un fanático. No hace fiestas bailables. ¿A usted no la ven a usted que se pone pantalones? ¿No la ven que usted a su falda le hace un rasgo? ¡Oh! La miran a usted y ven, y ven en usted que usted no se saca la ¿cómo se llama? La ceja. No se hace, ¿cómo se llama? No se filustea. Algo así. Hola, miran y ven que usted no se encrespa. La miran y ven que no se echa estuco. La miran y ven que usted no se echa labios. Y pintura transparente. La miran y no la ven que usa falda ajustada. Lo miran a usted y lo ven que usted no anda sin camisa. Lo miran y lo ven a usted que no anda con pantalones cortos. Lo miran y lo observan y lo ven que usted nunca se deja crecer el pelo. Oh, miran a la hermana y la ven que ella no se corta el pelo. Es un raro.
Pero cuando ven que en esa casa hay un momento que es santidad y otro momento está el mundo, hay una mezcla. Es un hogar mezclado. ¿Qué estará pensando el creyente si ve que su hogar está mezclado? Si ve que su perímetro que Dios le ha dado lo ha mezclado. Si se da cuenta que no todo ahí están creyendo. Amén, así es, Señor, amén. Y que de repente se escucha de allá de lejos que están peleando. Están sonando los platos por el suelo, corriendo, quebrándose. El carácter. El mundo te está mirando. Tenemos miles de diablos mirándonos. Y Dios observándote. ¿De qué lado te vas a quedar? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios te mira. Y Él está mirándote cuando tú vas al espejo y empieza la niña a sacarse la... Esto está muy ancho, y se vuelve a cortarlo y acá lo afinan. Y se nota, tiene una mujer aquí cuando se está haciendo eso. Yo no le digo nada mejor. La miro, la observo. Se nota los cañones como se los sacan. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta hermanita? ¿Qué pasa con este hermano? En vez de ser un creyente, está avanzando el mundo. Amén. Ya mi hermana ya no se le ve en cana, es que le ve el pelo negro. Porque ella se tiñe, por hermano. Si Dios le ha querido que fuera siempre con el pelo negro, con el pelo, Dios te ha hecho con el pelo negro toda la vida. Amén. Hey, para ustedes varones también se pueden teñir. Ve el mundo. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Oh, algunas personas ven una cara, ¡pum! Sacando al Dios. Pero ¡pum! Si Dios te las dio. ¿A quiénes tienen miedo? Hay gente que se mira mucho a sí mismo, dice el profeta, lo vamos a ver el domingo en el espejo. Amén. Y no ven a Cristo en el espejo. Amén. La que es gorda quiere ser flaca, la que es chica quiere ser grande y la grande quiere ser chica. Viven en un mundo complejado, mi hermano. El diablo los tiene acomplejados. Y no son lo que son. Amén. La verdad, Señor. Viven algunos haciendo dietas. Y después se descuidan y se van de golpe. El que hace dieta, mi hermano, corre doble peligro que el que no hace dieta. Porque el cuerpo se deforma. ¡Pum! Se descontrola. Y viene la famosa enfermedad, diabetes. Hermano, quiero que me entienda. ¿Quiénes son los que llaman a perder la creación de Dios? ¿Quién me creó Dios? Pero yo quiero mejorar la creación de Dios. Pobre diablo. Amén. Si Dios me creó así.
Tenemos que reflejarlo a Él. Amén. Llegar a ser lo que Él fue. Por eso que yo he visto hermana aquí. Yo nunca a la hermana le digo nada. Pero se nota en el acto cuando se están arreglando aquí. Se nota en ese filisteo tan finito, hermano. Y usted le mira hacia afuera y ve los cañones. O sea, los cañones. Y deje acordarme, hermano. Los hoyos. Tampoco es hoyo. ¿Cómo se dice, hermano? Los poros. Se nota. Y yo creo que Dios tiene que sacar aquí a la mujer la parte egipcia. Amén. Porque las mujeres egipcias se visten tan bien para parecer las cobras, ¿ves? Amén. Y se cristean todas. Todas sus indumentarias como cobra. Que Dios nos ayude. Amén. No vamos a ir mejor. Mejor, hermano, por ahí váyase. No siga más. Pero creo que Dios le ayude. Amén. Gracias, Señor. Gracias por ponerlo. Dios le dé fuerza. Amén. Amén. Dios nos dé gracia. Amén, amén. Para ser lo que somos. Amén. No ser lo que no somos. Amén. Y ser lo que somos es lo que Dios dijo que fuéramos. Amén. Usted no imite a este, no imite a otro, ¿eh? La gente ve a una mujer y ya quiere ser como él. Ve a un hombre y quiere ser como él. No, hermano, sea usted. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. No quiere hacer lo que otro no es. Amén. Dígale, Señor, una cosa solamente te pido. Es ser lo que tú quieres ser. Amén. Yo no quiero ser más yo mismo. Quiero que tú te moldees en mí. Tu carácter se moldea. Y la cosa va a cambiar. Amén. Y cuando sepa que ese hermanito o esa hermana habla más mal de usted, dele gracias. Siéntase contento. Diga gracias, Señor. Porque estoy sufriendo este vituperio, pero con amor. Pero cuando se enojó, usted se paró del lado del diablo. Amén. Amén. No me dice mucho. Amén, amén. Amén. Lo ponemos de pie. Continúo el domingo. Vamos a dejar una media horita para el casamiento. Amén. O quizás le hable puro casamiento. Dios lo dirá. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos y agradecidos. Porque tú del momento que tú naciste hasta el momento que tú muriste, tu vida fue de habladuría, de persecuciones, de azotes. Tu vida no fue buena. Y tenía que ser de esa manera para aparejar un camino para mí, Señor. Para que nosotros en este día que estamos viviendo no nos miráramos a nosotros mismos, te miráramos a ti, Señor. Para que nosotros no estemos mirando el mundo ni deseándolo del mundo. Porque cuando Israel fue sacado fuera, muchos de ellos claudicaban y estaban ya mirando las comidas de Egipto, las comidas que habían dejado, y ya están hablando mal de Moisés. Te ruego, Señor, que cada hermano y cada hermana en este lugar, cada hermano y hermana que me está escuchando alrededor del mundo o aquí en Chile, Padre, mi hermana Frecia, que ya está en casa descansando de su operación,
bendígala grandemente, Padre. Amén. A mi hermana Jensen que está ahí en Copiapó, Señor, mi hermana Frecia en Caldera, mis hermanos en el sur. No imitemos a ningún hombre en esta tierra. Amén. Imitemos al Señor Jesucristo. Amén. Porque Él fue nuestro ejemplo. Él fue nuestra virtud. Y Él fue lo más grande que tú nos has dado. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro carácter a veces nos saca afuera, Señor. Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a cada hermano. Ayuda a cada hermana, Señor. Que esta tarde se vaya pensando, meditando. Quizás no voy a poder entregar el folleto, Señor, porque día tenía restricción vehicular. Pero, Señor, tu gracia sea guiándole, guardándole. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha fallado nunca. Tu palabra es real. Nosotros vivimos contentos, Señor. Muy agradecidos, porque tu palabra es grande. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es lo mejor que tú nos has dado. Señor, te amamos, te bendecimos. Y al salir por esta puerta, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos vaya guiando. Que tu Espíritu Santo nos vaya corrigiendo. Que tu Espíritu Santo nos vaya enderezando. Que tu Espíritu Santo nos vaya hablando. Porque queremos reflejarte a ti, Señor. Reflejar tu hermosura. Reflejar tu palabra. Reflejar tu imagen. Gracias, Padre. Entrego este pueblo en tus manos al salir por estas puertas en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Amén. 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 Saludos a su hermana y a su hermano y nos vamos cantando. Amén.